Hola, en este vídeo vamos a ver lo que es el dimorfismo sexual. Es el conjunto de diferencias morfológicas y fisiológicas que caracterizan y diferencian a los dos sexos de una misma especie. Dicho coloquialmente, el dimorfismo sexual es la diferencia visible entre machos y hembras. Estas diferencias pueden estar en la forma, la coloración o el tamaño. Se dan en la mayoría de las especies, pero no en todas. Hay especies en las que las diferencias están bien definidas, como es el caso del gorrión común, que se diferencian en la coloración de su plumaje. También tenemos a los ciervos volantes, que tienen diferentes colores, forma y tamaño. Otros animales con dimorfismo sexual son los leones y algunos peces, como los guppies. En algunas especies, las diferencias son menores y es difícil apreciarlas a simple vista, pero si nos fijamos en pequeños detalles, se pueden diferenciar, como es el caso de los periquitos. Y otros que hay que fijarse bien para diferenciarlos son los jilgueros. Hay algunas especies en las que no existe dimorfismo sexual, ya que los machos y las hembras son iguales en forma, tamaño y coloración, como es el caso de la cigüeña blanca. Os dejo con algunos ejemplos.